Solo por hoy, solo por hoy. Chamacos, panzas de pulqueros. Ayer, el preciso Henry Monster Peña Nieto, en la onda de estar celebrando el Día del Médico, soltó que en los días que se les vienen a ustedes encima, la Secretaría de Salud va a presentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de la Obesidad y Diabetes. Con la mentada estrategia, lo que quieren es parar en seco estos males bajo tres ejes: atención médica, salud pública, política regulatoria. Donde se piensa, por ejemplo, meter restricciones a la publicidad de productos chatarra en horarios de audiencia infantil. Tambor celebró en el mismo acto los 70 años de la Secretaría de Salud ante un buen de doctores: cardiólogos, neumólogos, infectólogos, infectólogos, gastroenterólogos y otorrinolaringólogos. ¡Órale! La primera obra de arte que tenemos para ustedes se llama Espiaos los unos a los otros. Ayer, el embajador de los Estados Unidos, Mr. Wayne, fue a la Cámara de Diputados y habló del espionaje que su gobierno realizó en contra del expresidente Felipón del Calderón, bien chillón, y Henry Monster Peña Nieto. Ahí, Mr. Wayne dijo que están trabajando con el gobierno mexicano y que el presidente Obama se toma, pero bien en serio, los alegatos de México con respecto al espionaje. Es cosa que no duerme. Así dijo el señor Wayne, ni duerme. Bueno, aquí podría venir una oportuna pregunta. ¿Y? O sea, onda muy lucerito, ¿no? ¿Y? Otro personaje que habló sobre lo mismo fue el expresidente de ustedes, Vicente Fox, quien en su muy particular estilo dijo que no hay que hacerla de jamón, que a él también lo espiaron. Sí, sí. Que a él también lo espiaron, sí. Es más, aventó al ruedo con que México también espía. ¡No, cañón! El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dijo que el gobierno mexicano se tardó en darse cuenta que el espionaje se ha dado y que incluso se puede seguir dando en nuestro país y que los aparatos de inteligencia mexicanos, si así se les puede llamar, tienen que actuar. Oigan, ¿ustedes están seguros que no les andan interviniendo sus correos, llamadas, sus WhatsApp? No, digo, aparte de su vieja. ¿Qué escribiste la última vez comprometedor en WhatsApp? No me acuerdo. No me acuerdo. Exactamente, esa es la bronca, que al final ya no te acuerdas. ¡Órale! Siempre girando en el mismo lugar, perdido en Distrito Federal. ¿Se llama el grupo así? Los Auténticos Decadentes. ¿Cuál es tu preferencia sexual? No me acuerdo. No me acuerdo. Oiga, nuestra siguiente obra se titula
el Heaven sigue supurando. Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno del Distrito Federal, dijo que va a revisar con mucho cuidado la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que dice que hubo desaparición forzada de los 12 jóvenes secuestrados en el bar Heaven, que después fueron asesinados en Tlalmanalco, Estado de México, abusados. Cuando se habla de desaparición forzada, se está hablando de intervención de autoridades. Cuando se supone que no hay autoridades, pues entonces se habla de un levantón o de un secuestro, ¿no? Pero la figura de desaparición forzada implica que hubo policías, por ejemplo, cooperando en la abducción de estos muchachos. Mancera dijo que va a responder en tiempo y forma la recomendación, pero que tambor pondrán bajo la lupa si la figura jurídica de desaparición forzada es la correcta para calificar este hecho. Aunque reconoció al mismo tiempo que hay cientos de policías que han sido separados tanto de la Procuraduría como de la Secretaría de Seguridad Pública del DF por estar metidos en hechos gandallescos. Para quienes pensaban que el infierno que se desató en el Heaven había terminado, Nanche de la Loma, se equivocaron. ¡Órale! Tengo una ventana, tengo una montaña, tengo un corazón que impacta. Tengo linda noche, tengo una mañana, tengo la esperanza intacta. Hey, ven, 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 ven a mi casa. Ven, 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 ven a mi casa. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven, 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 ven. Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije arriba, güey. Te lo dije. Por eso lo niego, señor. Bueno, vamos. Ahorita vamos a seguir. Para la gente de radio y tele, vamos a seguir. Pero si está mal, ¿con qué te vas a caer, güey? Sí. No, no. No. Ah, no, la. Ah. Sí. No, no me callo. Yo nunca te he negado en ningún lado, cabrón. Jamás te he negado, güey. Pero si está mal, ¿qué? Le escribo discursos al señor Peña, señor. No. Ay. Como castigo, señor. Como castigo. ¿Quieres que les diga a quién les has escrito? Igual le escribes al presidente y te acaban pagando, güey. ¿Cuántas veces no escribió y se fue de agrapa? Ififefe. Dofo mi filiofo. Ifi. Cofon. Cefe. Jero. Fos. En el idioma de la F. Para la gente de radio podríamos explicar qué es lo que sucedió, pero no tiene sentido porque la gente de radio no tiene la posibilidad de ver lo que la tele sí puede ver. Pero de cualquier manera, para que estén tranquilos, me acabo de insertar a Ramiro Gómez. Deja tú el asco, se lo merecía. ¿Nunca fuiste al Bagdad de Cuautla? Chamacos, en su sesión de ayer, el IFE determinó que serán los propios ciudadanos los que decidan si su dirección aparece en la credencial de elector o no. ¿Hace cuántos años estábamos ya con eso, no? Bueno, ahora será usted, ciudadano o ciudadana, quien diga, no, yo no quiero que aparezca. La mejor opinión. Porque la mejor opinión es la de usted. Usted va a poder decir, no, que no aparezca mi dirección, nada más una especie de una cosa encriptada para que se pueda saber en un momento dado la dirección, pero que no aparezca en la credencial. O si usted decide que sí, sí. El argumento es que, bueno, es un argumento viejo. Son datos personales, y acuérdense ustedes, desde hace cuánto tiempo la gente anda con el Jesús o con el que se atraviesa en la boca. Entonces, el responsable del uso de la credencial es el elector. Al proporcionar sus datos, está en capacidad de decidir si la dirección se encripta o se imprime. Ya sea que queda en un código o que diga precisamente su dirección, pero esa será la elección de usted.
Otro asunto que aprobaron los consejeros electorales fueron los estatutos del PAN, en los que los militantes ya van a poder elegir a sus dirigentes nacionales. Ahora que los poblanos acaben de pelearse, porque acuérdense que ahorita en el PAN todo es bronca entre poblanos. Bueno, una vez que dejen, entonces ya van a poder votar como ya lo aceptó el IFE. Por cierto, en la Cámara de Diputados se hará pública hoy la convocatoria para elegir a los consejeros electorales, ya que el próximo miércoles 4 de ellos terminan su periodo y uno más está pendiente de ser nombrado desde hace como 6 años, ¿no? No, desde febrero apenas, señor. Siéntate, hermano. Siéntate, por favor. Respira con la nariz. Desde que renunció Sergio García Ramírez, exactamente, en febrero. ¡Órale! 6:41 a.m. No sabes cómo me acuerdo. Ahorita que estoy pasando por este trance de salud, lo que más me impresionó es haber tenido yo creo que unos 6... o unos 7, era yo un payaso, chavo. Sí. ¿Eh? Más chavo, señora, más chavo. Bueno, luego les cuento esa historia porque ya es tarde. 6:41, mis chamacos, estamos en Foro TV, estamos en W Radio. El Mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale! ¡Órale!